amigos, muy buenas noches. Bienvenidos todos al Intermedio cuando son exactamente las 21 horas 38 minutos, una hora menos en Canarias. Bien, hoy ha venido una excursión de niños de quinto de primaria del Colegio Infanta Catalina a visitar el plató. Un aplauso. Suficiente. Gracias. Sí, a los alumnos que se portan bien los llevan de excursión a un sitio que les haga mucha ilusión. Y efectivamente, a los que se portan mal los traen aquí. Cada vez que viene un grupo de chavales siempre se oye en el plató: ¡me hago pis! ¡Tengo hambre! ¿Cuándo nos vamos? Y una vez que ya Dani Mateo se calma y se calla, es el momento de que hablen los niños. Y siempre preguntan lo mismo, señalando las diferentes máquinas y aparatos que tenemos por aquí. Dicen: ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso qué es? Y tal. Así que les digo la verdad, para nada. Todo lo que hay en este plató no sirve para nada. Esa cámara, para nada. Esa pantalla que tenemos aquí, para nada. Este presentador, no sirve para nada. Y es que las nuevas generaciones están obsesionadas con la tecnología. Les preocupa mucho la utilidad de las cosas. Pero es que antes valorábamos los objetos precisamente porque no servían para nada. A ver, ¿para qué servían estas figuritas de los dioses de la fortuna de los 80 que estaban en todas las casas? ¡Para nada! La única persona a la que le traían suerte era al que las vendía, que se libraba de ellas. ¿Y para qué servían estas campanitas de souvenirs? ¡Para nada! A no ser que fuera para dar un aviso tipo: ¡tilín, tilín, tilín! ¡Es la hora de tirar las mierdas que te ha traído tu cuñado Lanzarote! En fin, no sé si lo habéis adivinado, pero es que a mí me gustan las cosas que no sirven para nada. La homeopatía, el bidet, las servilletas de los bares, el servicio de atención al cliente de tu compañía telefónica. Adoro todo aquello que no tiene ninguna utilidad. Por eso, ¿sabéis lo que de verdad me encanta? La cumbre del clima. No es ya que este año haya terminado sin un acuerdo eficaz para reducir las emisiones de gases o el uso de combustibles fósiles. Es que el año que viene, qué bueno, la cumbre del clima se celebra en Emiratos Árabes. ¡Bravo! Los amantes de las cosas que no sirven para nada estamos de enhorabuena. Un montón de dirigentes se van a reunir para hablar de lo malo que son los combustibles fósiles en uno de los países que más petróleo exporta al mundo. Emiratos Árabes vive literalmente de que el resto de los países contamine. Así que no hay que ser muy listo para prever el éxito de esta cumbre. Pero como yo digo, no tengo queja. En la Asociación para el Desarrollo de Cosas que no sirven para nada, que tengo, por cierto, el honor de presidir, estamos muy contentos con esta cumbre. Igual que acogimos con mucha ilusión el bolsillo pequeño de los pantalones, el emoticono de la cara al revés y lo que hasta el momento ha demostrado servir para menos. Mis sermones sobre lo importante que es combatir el cambio climático. Comienza el Intermedio. Oh, yeah.